Hablar de la cultura del ocio y de la sociabilidad entre el siglo XIX y XX es una cuestión bastante compleja. Podemos decir que encontramos tres dimensiones, en resumen, una personal, que está basada tanto en las vivencias de cada individuo como en la memoria familiar. ¿Quién no ha oído hablar que su abuelo iba a jugar al casino, al dominó, que el padre pasaba mucho tiempo en la taberna, que la madre cosía con sus amigas? O sea, el mundo de la sociabilidad tiene una faceta personal muy fuerte, antropológica. Además, está la dimensión de la cultura material que han dejado los círculos, los jardines y también el mundo de la arquitectura que lo representa. Los grandes casinos, los antiguos cafés, los grandes círculos. Y, en tercer lugar, podemos hablar ya de la versión documental, que es la que nos interesa tanto a los historiadores y que encontramos la mayoría de las veces en archivos como este. ¿Y qué encontramos en estos archivos? Por un lado, los documentos que estas asociaciones, que estos espacios de ocio dirigían a la autoridad, pidiendo los permisos, o sea, el elemento del control. Y por otra parte, encontramos, cuando hay registros de la vida cotidiana de estos espacios, encontramos sus quejas, sus problemas, su vida cotidiana en definitiva, que es lo que vamos a tratar de reconstruir aquí. Podemos decir que Évora es un museo vivo de los espacios de sociabilidad del siglo XIX, porque se conservan en los mismos edificios originarios. El teatro, el jardín o todas las asociaciones que quedan casi intactas de esa época. El Círculo Évorense es una de las primeras asociaciones de la península ibérica. Nace en 1836 y consigue ser oficial en 1837, cuando la reina doña María II de Portugal da el albará, que es cuando la hace oficial. Y entonces legalizan con sus estatutos una de las primeras asociaciones de lujo de Portugal y de toda la península ibérica, junto con el Casino de Madrid. Estamos en un palacio del lujo, del ocio de la aristocracia. ¿Qué se esconde detrás de este espejo, de estos cortinajes, de la iluminación profusa? La construcción de la clase alta, el reflejo de la identidad de la aristocracia, que era reforzado con los criados, con los carruajes, con los uniformes del mismo color. Estos elementos se sumaban a la reproducción de los códigos de la clase alta. Eran unas formas de comportamiento que tenían lugar en estos palacios de lujo donde la clase alta se veía y se reconocía. Todas las asociaciones de la élite, y concretamente el Círculo Évorense, tenían determinados espacios que se repetían. Un salón de baile, un salón de billar, un salón de cartas. Eso como mínimo, podían tener hasta dos y tres de cada. ¿Qué pasa con las mujeres? En estas asociaciones, en general, no entraban. Y eso no estaba escrito en los estatutos. Era una especie de ley social. O sea, a las mujeres se les encargaba en la época la esfera privada, el cuidado de los niños, de los criados, todo lo que estuviera asociado al hogar. Su ideal era el ángel del hogar. Mientras los hombres estaban en la esfera pública, con esto se relacionaban estos círculos, con los hombres de negocios, con los hombres de política, que venían aquí a trazar sus relaciones. Por eso las mujeres en general no entraban, salvo que se hicieran fiestas, saraos y bailes de carnaval los días escogidos. Pero pasa una cosa muy, muy curiosa con estos clubes, que es que he visto como en toda la península ibérica, en su espacio principal, tienen a la representación de mujeres. O sea, el Casino de Madrid, en sus salas principales, todo mujeres, pinturas, esculturas. Casino de Figueira da Foz, lo mismo, en el techo. Gremio Alentejano, gremio literario. Sociedad de Armonía Évorense, su símbolo de una mujer perfectamente idealizada. ¿Y esto por qué es? Pues porque, en definitiva, estaban reconociendo simbólicamente el papel de la mujer en ese plano de la esfera privada, colocándolo en el centro de la sociedad. ¿Para qué se fundan estas asociaciones de la élite?
En este caso es el círculo eburense, pero sucede igual en toda la península ibérica. Para encontrarse en una zona de absoluto lujo. Y ahí tenían lugar los encuentros de la alta sociedad, las denominadas buenas familias. O sea, aquí venían los grandes señores, venían los nobles, venía la gente con dinero. Y entonces lo que se intentaba era casar a la hija con un buen partido. Y como las niñas normalmente estaban en la casa, asociadas ya a esa figura del ángel del hogar, lo que se hacía era celebrar aquí bailes, saraos, fiestas de carnaval. Aquí tenía lugar la puesta en escena de los encuentros azarosos de los hijos, que realmente eran matrimonios combinados entre los padres. Por eso, estos lugares fueron esenciales para consumar la unión de las clases sociales en el liberalismo. En 1839 se fundaba la sociedad civilizadora Unión Eborense. La promovían los grupos económicamente acomodados de propietarios latifundistas. Y el objetivo era desenvolver el ocio de la buena sociedad. Aquí se promovía la convivencia, los usos civilizados, las reglas de urbanidad. En general, en este tipo de círculos se ayudó a construir en toda Europa el perfil ideal de la masculinidad. Aquí venían los hombres elegantes y se comportaban como caballeros. Y esto está relacionado con los muebles, con las sombrereras para los sombreros de copa, con las bastoneras para llevar el bastón del hombre elegante. En estas asociaciones se jugaba mucho. Aquí se conserva un claro ejemplo de la cultura material dedicada al juego. Por ejemplo, las mesas con cada esquina dependiendo del número de jugadores que tuviera. Las mesas supletorias para colocar las bebidas, los ceniceros o las sillas preparadas para pasar un gran número de horas jugando. Aquí se celebraban bailes. Para ello se invitaba a las mujeres que normalmente no podían entrar en la sociedad y enviaban unos convites en los cuales se decía que podía entrar la familia. Y se definía a la familia, diciendo que era aquella que vivía bajo un mismo techo. ¿Por qué? Para evitar los problemas derivados de la doble moral burguesa. ¿Quién podía frecuentar estas asociaciones? Pues eran privadas, por lo tanto, solo podían venir socios. Por un lado, acompañados de un invitado que traían una tarde a la tertulia o una noche al juego, y por otro lado, eran los únicos que podían presentar a nuevos socios. ¿Y cómo era el sistema? Pues decían su nombre ante la junta directiva. Esta colocaba el nombre en un tablón de anuncios en la pared un tiempo suficiente como para que los socios lo vieran y dijeran si tenían algo en contra. Unos días después, poco más, se realizaba la votación que iba a decidir si era nuevo socio o no. Estas presentaciones, además de ser un reflejo de la amistad, traslucían la creación de intensas redes sociales que podían ser de apoyo económico, de alianzas políticas cuando se presentaban entre parlamentarios y muchas veces había por detrás un lazo familiar que sellaba este apadrinamiento. La Sociedad Armonía Eborense se fundó en 1849. ¿Con qué objetivo? Se compararon en su documento fundacional con las notas de un pentagrama, con el objetivo de crear armonía social y todo aquel que desentone o desafine iría fuera del cuerpo social. ¿Qué se hacía en la Sociedad Armonía Eborense, al igual que en estas de perfil intelectual de la alta burguesía? Pues, desde 1850, los socios empezaron a pagar representaciones teatrales. Pronto constituyeron un grupo escénico, un grupo dramático que se hizo bastante famoso y además difundía los mensajes liberales del liberalismo constitucional. También tuvieron un grupo ciclista y una banda filarmónica. Pero además, como eran del grupo intelectual republicano, daban apoyo al mérito. ¿Cómo?
a los niños que tuvieran y niñas que tuvieran mejores notas en la escuela les darían unos premios anuales. Como se puede imaginar, en la época estaban ya direccionados hacia el rol que iban a cumplir en la sociedad. Si era niña, un costurero, y si era niño, le daban un alfiler para la corbata o una escribanía. En la sociedad de armonía se jugaba mucho, se jugaban las cartas y para ello tenían salas especiales como esta, que no solo tenían dos mesas para estar 4 o 5 horas jugando, como también tenían sus timbres llamadores. Pero en estos tenían sus códigos. Se llamaban una vez, venían los criados para pedir sus bebidas o lo que fuera. Se llamaban 2 veces, era porque estaba habiendo problemas. Se llamaban 3, era porque habían descubierto a la policía. Es decir, aquí muchas veces tenía lugar el juego ilegal y ellos tenían sus formas de contornar las leyes. También se jugaba la ruleta y buena muestra de ello es la colección de fichas de juego que tenemos, por lo menos desde finales del siglo XIX, en que se registró la primera compra de una ruleta. Después se invertían grandísimas cantidades de dinero y se conseguía muchísimo para el bien de la asociación. Estas fichas de juego tienen otra vertiente simbólica. ¿Cuál era? Que los grandes nobles o la gente con mucho dinero compraba las fichas, las cambiaba por dinero o las conseguía más en el juego y luego las coleccionaba. Y de esto tenemos en España la colección Cánovas del Castillo, que tiene las fichas de juego de todos los círculos de España del siglo XIX. Un equivalente lo tenemos en Londres, en el British Museum, en la Montagu Guest Collection, donde los Montagu coleccionaron las fichas de todos los clubes británicos. ¿Esto qué suponía? Era una parte simbólica por la cual estas personas enseñaban en su casa sus colecciones de fichas de juego y que mostraba que no necesitaban ese dinero, que tenían tanto que podían permitirse el lujo de guardar esos objetos de colección. Cuando se jugaban las grandes fortunas en armonía, decían, ábreme la capilla. ¿A qué se referían? Este edificio fue ocupado por la Sociedad de Armonía desde 1902, pero había sido un palacio del siglo XVI, al cual venía la corte, y entonces, lógicamente, tenía todas sus dependencias, y entre ellas estaba la capilla religiosa. Por lo tanto, cuando había un grupo de potentados que iban a jugar mucho dinero, la casa o los carruajes decían, ábreme la capilla. Y entonces así podían jugar a puerta cerrada las horas que quisieran, pero es que a la vez estaban tomando simbólicamente ese espacio religioso por parte de esta asociación laica. Estas asociaciones de ocio tenían también bibliotecas que nos muestran el perfil intelectual y las inquietudes culturales de los socios. ¿De qué habla la de armonía? Tienen muchos libros de literatura de los escritores prorrepublicanos del siglo XIX y principios del XX. Antero de Quental, Esa de Queiroz, Camilo Castelo Branco. También tienen revistas de crítica teatral, porque era una de las inquietudes principales de este centro. E igualmente, también tienen libretos de zarzuela, libretos de música portuguesa y de operetas, pero especialmente de zarzuela española. Aquí representaban, o en pupurrís o la pieza completa, los africanistas, la boda de Luis Alonso, A la vuelta del vivero o el barberillo de Lavapiés. Esto muestra que había mucha relación cultural con España. Nos encontramos en la Sociedad Recreativa, Dramática y Humanitaria Mocidade Eborense, también llamada Mocidade. Es otra de las asociaciones que fue fundada a finales del siglo XIX y que perdura hasta hoy en día. Se creó en 1897 y estaba en la antigua ciudadela medieval, en un terreno de los condes de Basto, por lo cual se tuvieron que trasladar a las afueras de la ciudad. En Évora, las inquietudes musicales de este tipo de asociaciones de recreo eran bastante compartidas entre diferentes asociaciones. Por ejemplo, encontramos que los gustos de la Sociedad Armonía Eborense eran compartidos por
otras asociaciones más populares como la Mocidade, donde se oía, por ejemplo, se oían óperas, cavatinas, igualmente se bailaban los bailes típicos de finales del siglo XIX en Europa, balsa, polka, mazurka, y también, al ser de un sustrato más popular, incorporaban un repertorio más popular y costumbrista, como podían ser los fados, las sayas o el cante alentejano. Fue creada para fomentar el teatro y la música entre las clases populares, principalmente de tendencia de izquierdas, republicana y anarquista. Si trazásemos una visión panorámica de la creación de estas asociaciones en el siglo XIX, vemos que sucede casi lo mismo en España que en Portugal. Y es que, a partir de 1835, se fueron fundando las asociaciones de la élite y, conforme avanzaba la centuria, las clases populares también iban fundando sus asociaciones. ¿Qué pasaba? Que éstas iban a incorporar elementos de defensa material, de apoyo laboral, ayuda mutua, ayuda en la enfermedad. Y esto sucede en la Mocidade, que iba a dar apoyo a sus socios tanto en la vida como en la muerte, porque además de dar un lugar en el cementerio, daba el apoyo de llevar a los fallecidos en un carruaje mortuorio. La cultura material que se ha conservado en la Mocidade comprende la mayoría de símbolos y elementos típicos de las asociaciones portuguesas, pero que muchas han perdido. El pendón, para identificarse en los actos públicos, las fotografías, que recordaban los encuentros fraternales, las representaciones de teatro, los juegos de fútbol entre solteros y casados, y otro elemento esencial, que eran los trofeos que se entregaban anualmente cuando estas asociaciones cumplían un año más. Se daban medallas, placas conmemorativas o banderines. Y por último, un elemento simbólico esencial en todas las asociaciones portuguesas, el himno musical. La Sociedad Operaria de Instrucción y Recreo Joaquín Antonio de Aguiar fue fundada en 1900 por grupos exclusivamente obreros. Aquí no podían entrar los burgueses. La tendencia política era anarquista y comunista, y por eso le dieron el nombre del primer político que inició la desamortización eclesiástica en Portugal. Joaquín Antonio de Aguiar, por tanto, tiene un perfil laico. ¿Cuál era la funcionalidad de esta asociación? Dar ayuda mutua, apoyo en la instrucción y, vinculado a esa función, tenían el grupo dramático teatral para difundir los mensajes sociales. En esa línea, en 1961, Manuel Pérez escribió la pieza O grito da Charneca y fue al concurso de teatro amador en Lisboa. ¿Qué pasó? Que no ganó el concurso y entonces el público quedó muy contrariado y empezó a gritar cuando el jurado dijo el nombre de la otra pieza ganadora. ¡Charneca! ¿Qué había pasado? Que la pieza hablaba de la pobreza de los campesinos y de la explotación del proletariado en Lisboa. Resultado, si bien no ganó, quedó para siempre como símbolo de la resistencia social. Estamos en asociaciones privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que pertenecen a todos sus socios. Y cuando acaba la vida de la asociación, sus objetos se decide que se entregan normalmente a otra asociación. Y eso es lo que pasó en la tertulia tauromáquica alentejana, que estaba dedicada al toreo portugués. Cuando acabó, como no tenían una sede propia, se dieron todos sus objetos a la Sociedade União Évorense. Y entonces, ¿a qué nos enfrenta esta situación? Ante la posibilidad de que se extingan. La mayoría de estas asociaciones está con problemas gravísimos. ¿Por qué? Porque no suelen ser las casas propias, como no lo es este edificio.
suelen tener alquileres muy caros. Están en los centros principales de la ciudad. Por lo tanto, son el objetivo claro del proceso de gentrificación. Entonces, están todas abocadas a desaparecer. Encontramos museos vivos, pero que tienen una vida muy limitada. Ya no se juega al dominó, a las cartas, al ajedrez, a la ruleta en estos lugares. Han perdido parte de su funcionalidad. La mayoría se dedica a objetivos culturales que apenas dan dinero. Y es normal que el destino que sufrió la tertulia tauromáquica lentejana vengan a sufrirlo estas otras asociaciones que aún quedan vivas.